Sí, bueno, buenas tardes. Gracias. No, esperamos nosotros hacer un partido que nos permita llevarnos un excelente resultado, ¿verdad? Este equipo siempre es un equipo que está obligado a en torneos internacionales también buscar los mejores resultados y eso es lo que venimos a buscar acá, respetando muchísimo a los rivales, como siempre, sabiendo que todos los rivales son muy respetables, tienen sus virtudes. Pero en búsqueda de que nosotros podamos hacer un excelente partido y llevarnos un resultado muy positivo para Costa Rica. Tomando en cuenta de que no tiene ni a Venegas ni a Hernández, echará mano de Dorian Rodríguez, novato, y cuánto conoce de este equipo Guastatoya, que también está con nuevo técnico y según él lo ha dicho previamente, no han todavía ese equipo no ha calado su idea. ¿Qué espera de este partido? Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, sí, no, tenemos esas dos bajas y que son bajas importantes para nosotros en la parte de ofensiva, pero bueno, ya hemos ideado un plan dentro de los que podría entrar Dorian o otras alternativas que tenemos, ¿verdad? Hemos trabajado con él y hemos trabajado con otra alternativa que estamos valorando para poder suplir, digamos, esas ausencias que tenemos nosotros en esa parte para este partido. En cuanto al rival, sí, es un rival que lo hemos estudiado principalmente en los dos últimos partidos, ya que el técnico nuevo tiene dos partidos de estar con ellos. Entonces, para conocer un poco la idea, sabemos que está también en un periodo de transición y que de alguna manera no tenemos, digamos, o sí tenemos claro lo que ha mostrado en estos dos últimos partidos. Pero esperamos la mejor versión del equipo, esperamos lo mejor de ellos para este partido. Luis, sobre el Bruce. equipo propiamente, ¿verdad? Y lo que viene, ustedes han tenido a lo largo de este torneo, bueno, desde que tomaste el equipo, que ir haciendo algunos cambios, ¿verdad? Establecer una base titular ha sido difícil. ¿Cuánto puede pesar esto de cara al juego? Y ahora que vos mencionabas inclusive lo de el Guastatoya también, que viene teniendo un técnico nuevo, ¿puede ser ventaja esto para ustedes que de alguna manera hay un poquito más de caminar al lado del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense? Bueno, yo creo que sí, nos ha costado un poco, ¿verdad? Desde que llegamos, como ya ustedes lo saben, hemos tenido varias lesiones, varias circunstancias, ¿verdad? De que no nos ha permitido tal vez tener el grupo completo para poder trabajar y poder, como usted dice, solidificar un equipo más estable, ¿verdad? Pero yo siento que la idea está calando de a poco, cada día más. Estamos muy bien, estamos motivados, estamos con mucha confianza de poder y muy motivados para buscar como revalidar el título de la Liga CONCACAF. Es importante, ¿verdad? Para nosotros, para esta institución. Lo del rival, sí, bueno, yo creo que eso a veces se puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Es decir, creo que eso es algo que cuando ya estamos en la cancha, pues de alguna manera esperamos sacar provecho, pero también hay que saber que el rival tiene lo suyo, que el técnico nuevo también pues ya va a tratar de ir poniendo un poquito más en práctica sus ideas, a pesar del poco tiempo. Y tendremos que estar muy atentos, ¿verdad? Ya hemos estudiado muy bien al rival, sabemos lo que nos puede hacer en cuanto a lo que han presentado en los dos últimos partidos, que es lo que conocemos del rival con el técnico nuevo. Entonces, esperamos un partido duro, difícil, pero bueno, con toda la fe y la esperanza de poder, como siempre, la obligación nuestra es salir a ganar y buscar eso. La Liga Deportiva Alajuelense internacionalmente, pues, y en Centroamérica es un equipo que tiene su respeto, que se ha ganado su respeto y por algo ahorita es campeón actual. ¿Cómo hacer para que el traje de torneo internacional a la liga le quede a la perfección? Esa es la primera. Y la segunda, ahora se la consultaba a José Andrés, pues ha hablado mucho en las últimas horas de que Celso podría llegar a Liga Deportiva Alajuelense. ¿A usted le preguntaron, le han consultado si le gustaría tenerlo en la institución? Decía que Liga Deportiva Alajuelense siempre es un equipo que está obligado a nivel centroamericano, como usted bien lo dice, que tiene su prestigio, a buscar ganar siempre, a buscar ganar campeonatos. Y en
nuestra obligación, y sobre eso venimos acá y sobre eso estamos buscando revalidar ese título, sabiendo que no será sencillo, que tenemos enfrente también un rival muy respetable, y que en el caminar de buscar ese título sabemos que no será fácil, pero es nuestra obligación, es lo que representa esta institución y siempre buscaremos eso, ¿verdad? Sobre lo de Celso, por supuesto que Liga Deportiva de la Florencia es un club que siempre está en contacto con muchísimos jugadores, que siempre pues tiene en la órbita a los mejores jugadores del fútbol de Costa Rica y muchos de otras partes, y Celso es un excelente jugador. A cualquier técnico le gustaría tenerlo, y entonces lo único que puedo decir, no sabemos qué va a pasar, pero si él pudiera venir, pues por supuesto que estaríamos encantados de tenerlo por acá.